Buenos días, Alejandra. Adelante, Andrea. ¿Alguna novedad? Solo que tenemos tiempo. Pero eso ya lo habrá notado usted. Sí. Cuando vine estaba nublado y soplaba un aire muy fuerte. Ojalá y no se convierta en ciclón. Por aquí son bastante frecuentes en estas épocas del año. Para nada malo. ¿Quién sabe cómo está el tiempo donde él está? Creo que voy a la casa de ella. Me he puesto nerviosa de repente. Y como precaución, sería conveniente dar órdenes para que pongan cintas de goma en las ventanas y claven las puertas. Sí, Andrea, ¿podría usted hacerlo? Con mucho gusto. Me ocuparé de eso. Se lo voy a agradecer. De todas maneras me voy. Vaya tranquila. Yo me ocuparé de todo lo demás. Gracias, Andrea. ¿Desea algo, señorita? No, solo estaba mirando. ¿Alguien la está esperando? Deme su nombre y haré que lo llamen. No. Me parece que no está. Ya lo hubiera visto. A lo mejor no está a la vista. ¿Sabe de quién habló? No exactamente. Pero creo que se trata del señor gobernador. Pues sí. Me citó aquí. Sabe, yo soy su prometida. Seguramente se le olvidó. ¿Por qué lo dice? Porque acaba de marcharse con la señora Balmaceda. ¿Y quién es ella? ¿La dueña de este lugar? Ah, es seguramente una entrevista de negocios. Sí, seguro. ¿Y regresarán? No le puedo decir. La señora me dejó a cargo del negocio. Pues no puedo esperar. Me marcho. ¿Quiere que le diga algo si por casualidad regresa? No, se lo diré a él personalmente. Gracias. Se compran tierras en la costa del sur y se pagan bien. Tierras laborables y para ganar. Como las nuestras. Buenos días, señorita. ¿Es ahí donde se interesan en comprar tierras en la costa del sur? Sí, señora, aquí es. ¿Y están dispuestos a pagar lo que valen esas tierras? Naturalmente. ¿Sabe? Yo tengo una hacienda de 145 hectáreas por ese lugar donde ustedes se interesan. Nos interesa mucho. ¿Quiere venir por estas oficinas para ponernos de acuerdo? Sí, sí, pero... bueno, es el caso que las tierras ya tienen una hipoteca. No importa, señor. Nos interesan de todas maneras. Venga usted por aquí. Estoy segura de que hará negocio con nosotros. ¿Quiere anotar la dirección? Sí, un momento, por favor. Siempre de Rafael, ¿verdad, Javier? ¿Podrás visitarlo de vez en cuando? Me perderé el afecto. Se destruirá nuestro matrimonio. No, no será así. Rafael te quiere de verdad. Además, no hay otra alternativa. Debes hacerlo por tu hijo. No sé qué hacer. Yo misma me juré regresar a la hacienda con tal de que mi hijo se curara. Pero ahora... No puedes retractarte porque lo ves que mejora.
Considera que no puedes vivir en Santo Ángelo. Rafael tiene una deuda muy grande. Lo comprendo, Jan. Bueno, entonces no hagas más difícil la situación. Ten ánimo, Carmen. Yo estoy aquí muy cerca de ti y de niño. Y no creas que no te comprendo. Tienes toda la razón de querer estar junto a tu marido. Aunque sea pasando penalidades. Pero creo que este no es el momento. Me condenan a una soledad eterna. Pero no comprendes que es por protegerte a ti y al niño. Rafael tratará de liberar la hacienda. Un día volverá, se nombrará un abogado, se revisará la causa y... se logrará demostrar que la muerte de Ramón fue un accidente, para que quede libre de toda culpa. ¿Pero cuándo, Javier? ¿Cuándo? Pronto, Carmen, pronto. Yo te ayudaré en todo lo que pueda. Pero la hacienda es la casa de nuestra familia. Tu casa, Carmen. La única que tienes, la tuya. Aborrezco volver. Miedo a volver, Javier. Mucho miedo. Pero ella pesa la maldición de la salvaje. Tranquilízate, Carmen. No pasará nada. Estás así por tus nervios, pero todo se arreglará. Bueno, te dejo ahora. Necesito ir a la compañía. Te llamo después. Que te vaya bien, Javier. Hasta luego, Sofía. Otra vez gracias por todo. Al contrario, Javier. Espero verte pronto otra vez. A decir quién es el interesado en esas tierras. A decir quién es el interesado en esas tierras. Es un hombre rico, de la misma región. El problema es que la hacienda está dividida entre mi hermano y yo. Así que necesito consultarle si está de acuerdo. ¿Hable usted con él? Nosotros somos los que mejor pagamos por las tierras. Porque por allí vale poco. Desgraciadamente lo sé. De todas maneras, usted nos puede vender su parte. Quizá luego su hermano nos venda la suya. Déjeme consultarlo, por favor. Le juro que me desprendería de esa tierra con dolor. Con ciertas condiciones. Piénselo, señor Narváez. Es una oportunidad de vender, bien vendida. Una tierra por la que nadie le pagaría más. Una tierra por la que nadie me pagaría Thank you.
Haz que se me olvide, Javier. Ay, no, José Luis. ¿Lo esperas a él? ¿Por qué me habla? Váyase. No quiero que me diga nada. Pero yo quiero hablar contigo. ¿Para qué? Para decirte algunas cosas. Yo no quiero oír nada de usted. Bueno, acuérdate que tú me querías. Eso era antes. Ya no. Ay, qué collar más raro. ¿De qué es? De semillas, ¿no lo ve? Me lo hice yo. Ah. Sí, yo. A mí nunca nadie me regaló un collar. Todas tienen collares, pulseras, vestidos, zapatos. Pero como yo soy una salvaje, por eso nadie me quiere. En fin, que ni me importa. ¿Quieres que te regale un collar? Yo no quiero nada suyo. Lárguese y no vuelva a buscarme. ¿No ve que estoy sin arreglar y con las patas sucias? María, yo quiero ayudarte. No me veas como a un enemigo, por favor. Te pido perdón una y mil veces por el daño que te he hecho. También quiero darte algo para recompensarte. No quiero nada suyo. Le tengo odio, no quiero nada. ¡Nada! Si algún día me voy, no quiero que tengas que pedirle algo a alguien. ¿Se va a ir? Sí. Es posible que me vaya pronto. Y esta vez, María, será para siempre, porque no volveré más. Por eso quiero hacerte tu casa y dejarte un pedazo de esta tierra para que sea tuya. Tuya. Yo no quiero nada. ¡Nada! Televisión, pues era la imagen cotidiana que el amoroso público de las telenovelas estaba con nosotros todo el tiempo. Pero si yo fuera gato como tú, ¿sabes lo que haría? Iba a la casa grande y miraba por todas partes si lo encontraría. Pero yo no soy gato. No puedo hacerlo. Se meteu numa encrenca. Não continue sendo assim. É que quero que tenham casas decentes o quanto antes. E você vai fazer 200 ou 300 casas sozinha? Sabe quanto custa? Não, mas tem que se fazer já. Deixe de loucuras, Maria. Poremos uma cerca protegendo essas terras para que ninguém saia de lá. Terá que pôr guardas por lá para vigiá-los. Se querem comer, plantem. E como vão plantar? Com as unhas? E o que vão comer enquanto isso se não tem? Temos que lhes dar alimento. Bem, esse é o dilema. E é seu, Maria? Sim. É meu e da fazenda. E eu vou resolver isso, José Luiz. Eu gostaria de saber como. Vou dar comida e... Esses que arrendam minhas terras, bom... Se tem várias vacas, ora, que deem uma ou que venda a bom preço. Que deem parte das colheitas. Eles têm que cooperar. Esquece que o temporal arruinou as colheitas? Bom, que cada um dê algo que eu vou deduzir depois. Ah, que sonho. Já faz tempo que os arrendatários não te pagam nada. Por quê? Bom, porque a fazenda nunca foi bem. Mas agora sim ela irá bem. A partir desse momento irá para cima como tem que ser. Não consegue disfarçar seu mau humor? Sim, é verdade. Sinto vergonha na cara pelo que me vi obrigado a fazer hoje. Desfazer a minha promessa. Tem que fazer alguma coisa com relação a Maria. Está influindo demais em você. É. Merecia ser humilhada. A humilhação, não.
Eu queria era obrigar Sofia a ser generosa. Não, mas é uma boa mulher. Começo a duvidar. Dá esmolas e gosta de dar para se sentir superior. Mas quando tem que ser realmente generosa, ela acha que é demais. Não exagere. Esse papel de redentor não te cabe. Sofia é que está certa. Tem os pés na terra, cuida do que é dela. Faz bem. O dia que precisar, ninguém virá lhe dar nada. É uma desculpa. Você ouviu? Porá guardas para que não invadam suas propriedades. Seria capaz de matar qualquer um. Não chegará a tanto. Mas os manterá à distância. Eu acho que ela já devia estar de volta. Ela foi junto com a Rosa. As mulheres, quando dão de ver lojas, não sabem quando parar. Assim era a pobre Carmen. Quem? Espera um pouquinho. Entre, sim. Avise a patroa que Xavier Narváez quer vê-la. Sim, senhor. Boa tarde, Xavier. Estranha que eu tenha vindo? De você não estranho nada. Bem, eu vim me desculpar com você. Antes teria que fazer isso com os infelizes que enganou. Eu já fiz, mas devo lembrar que foi você quem me obrigou a isso. Sim. Sou uma burra e já sei. Mas me iludi com você. Senti muito orgulho quando você também ofereceu as terras. Pensei, Xavier já mudou. Agora é tão humano e bom como devia. Mas vejo que me enganei. Eu não pude evitar. Pelo menos deve reconhecer que a dona é Sofia. E então? Para que aquela história de que era dono e senhor? Nunca fui dono nem senhor de nada. De uma coisa você foi. Do meu coração. E ainda é assim. Mente. Sou dono do seu rancor e do seu desprezo. Bem, não falemos disso. Por que veio? Eu já disse para me desculpar. Sofia não quer essa gente em sua fazenda. E também vim pedir que deve evitar que eles incomodem os arrendatários de um lado e do outro. São eles que trabalham. Sofia vai pôr guardas nos limites de suas terras. E se alguém se atrever a passar, bem, pode ser baleado. Por favor, Maria, avise-os. Todos só veem lixo e maldade. Não tem quem põe um pingo de esperança e defenda essa gente. Não somente os patrões, como eles dizem, mas o José Luiz e outros. Acho que só mesmo o padre Juliano e eu temos um pouco de compaixão. Bem, você talvez por desconhecimento. Ele porque é seu dever. Eu? Por solidariedade. Ele por saber que estão nessa desgraça por falta de ajuda. E como eu tenho fé que possam se reabilitar e... Só preciso que lhes deem a mão. Que temos uma mão, Xavier. Nunca precisou da ajuda e da compaixão de outro ser humano. Mas é claro. E não só uma vez. E então? Eu não sei, Maria. Não sei. Quer ver sua filha? Sim, por favor. Vamos. Ela sempre viveu como um animal e com certeza era mais feliz que agora. A história de Maria. Uma moça rude, simples e às vezes selvagem, que o destino transformará numa mulher bela, rica e poderosa. A Vingança.